Sí. ¡Ah! ¿Listo? Pues como un cookie mama. Ay, que lo van a probar. ¿Qué pasa, Game Maníacos? Mi nombre es Carla y hoy vamos a seguir con la serie de Pokémon. Y pues nada, estábamos por aquí. Os dije que íbamos a hacer el Pokécampamento ese, ya que, por ejemplo, teníamos el Snorlax debilitado y al Pancham dormidito, a ver si esto los reanimaba. Que no recuerdo que lo hayamos hecho en el anterior capítulo, así que vamos a hacer Pokécampamento. Hace tiempo además que no juego. Oh my god, espérate, espérate, dice. En el Pokécampamento podrás pasarlo en grande junto a tus Pokémon. Compartir suculentas comidas con ellos y reforzar los lazos que os unen. Seguro que así salen a combatir con más ganas y acaban rindiendo mejor. Es más, puedes subir hasta niveles con esto. Las camaradas del área silvestre pueden jugar junto a hasta un máximo de 4 jugadores. O sea, también puedes jugar con tus amigos y eso. Pero yo ahora mismo, como estoy alone. A ver, vamos a sacar un juguete para ver cómo es esto. ¡Hala, mira! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Que viene! ¡Mira, Rabot! ¡Ah! ¡Yu, yu, yu, yu! Se ponen agresivos. Vale, vamos a ir al menú y quiero cocinar, ¿vale? Porque necesito probar esto, que es como que haces una especie de, como de curry o algo así, me contó Manuel. ¿Qué quieres hacer? Pues cocinar. A ver qué ingredientes tengo y me sirve. Bueno, tengo bayas. Aporta un gusto fuerte y característico. Baya Melock, fácil de obtener, goza popularidad, es su leve dulzor. Y esta es como un poco picante. Pues vamos a seguir con la baya Melock. Vamos a poner una mismo. Y yo creo que sé todo listo, porque tampoco me la voy a jugar, porque al parecer depende de que si hagas unas combinaciones u otras te puede salir bien o mal, ¿eh? Vale. ¡Ah! ¡Ostras! Es como el Cooking Mama, ¿vale? Vale. Hay que agitar el mando, no me estés viendo, porque lo tengo que poner como abajo, como si estuviera el fuego abajo. Vale, hay que revolver. Ok, revolvemos bien. Que salgan brillitos. Ok, 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 ok. Espérate, no, yo quiero brillitos. Que si no me va a salir feo. Ok, brillito, brillito, brillito. Ok, vale. Y ahora hay que lanzar un corazón. Uy, casi le llego en el exacto. Casi, casi. ¡Ah! ¿Listo? Pues como un cookie mama. A ver, a ver. Ay, mira mis Pokémon. Curry dulce. Tiene buena pinta, oye. ¡Oh! Ay, que lo van a probar. ¡Oh! Está rico, está rico, está rico, está rico, está rico. Ah, ¡oh, les está encantando! Es digno de un Wobbuffet. Tus Pokémon han recuperado la mitad de los PS. Tu Pokémon han recibido algunos puntos de experiencia y ahora te llevas a lo mejor. Ahora te llevas mejor con Snorlax y compañía. ¡Bien! ¡Thank you very much! Debería ir a Masterchef y todo. Una vez que ya he hecho esto, voy a volver con el mando de antes, la verdad. Vale, pues vámonos para afuera. Sí, yo ya he finalizado la acampada. Yo creo que me llevo ya bien con todos mis Pokémon. Ok, tus Pokémon han conseguido puntos de experiencia. ¿Ves? Pueden evolucionar y todo así. Ok, vamos para allá. Voy a mirar un momento los Pokémon. Si Pancham sigue dormido, si Pancham sigue dormido. Aunque están todos ya perfectos. Así me voy a poner así. Espérate. Ah, bueno, Butterfree tiene nivel 10. Espérate, lo voy a mover. Y lo pongo ya a poner el primero, la verdad. Ay, venga, vámonos. Voy a luchar contra este. Rowlite. Salvaje, te corta el paso. El paso no era también una marca de tortitas mexicanas, cosa mía. Ah, no, Old El Paso. Ok. Vamos a luchar contra él. ¡Tornado! Vamos, Butterfree, usa tornadito. Wow, Butterfree tiene solamente dos movimientos. ¿Qué le ha pasado a mi peque? Ay, pobrecito. Venga, tornado. ¡Eso es, Butterfree! ¡Eso es! Ah, vale, aullido. Oh, bueno, pobrecito. La ha gritado mi pobre Butterfree. Ok, tornado. Vamos para allá. ¡Boom! Perfecto. Ok, vamos para allá, vamos para allá. ¡No! Pobre Butterfree.
Sacar otro Pokémon. Vale, Snorlax, dale. Cambiar. Debería tener aquí la tabla de Pokémon, la verdad. Miren polvo, a ver qué haces con esto. A ver, chiqui, dale. Miren polvo. Es que creo que el hielo era muy bajo contra fuego, ¿verdad? Ah, espérate, lo voy a capturar. Usar. ¡Vamos, Pokéball! Tenemos un Growlithe. Tenemos un Growlithe. Aunque en sí no lo quiero meter en el equipo porque ya tipo fuego tengo a Rabot. O sea, ¿para qué, sabes? Pero quiero completar la Pokédex, chicos. Ok, se ha registrado en la Pokédex. Perfecto. Extremadamente fiel, ladrará furioso a cualquiera que se ponga una amenaza para su entrenador con tal de defenderlo. Ay, qué mono, me encanta. ¿Quieres ponerle un mote? Pues no. ¿Quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Pues enviarlo a la caja del PC. I'm so sorry, Rowlite. A lo mejor para un futuro me sirves, pero... Vale, 3 Sanaballs, perfecto. Ay, que ya había visto antes otro Pokémon que me gustaba, era un Scrawly o algo así, ¿no? Uy, es que esos Zigzagoon están como locos. Ay, pero es que no quiero luchar contra esos que ya tengo. Espérate, voy a los Pokémon cambiarlos, ¿no? Que a ver, Butterfree está debilitado, amigo. Vamos con... Snorlax, venga, dale. Ok, vamos para allá. Contra esta. Dale. Estoy estudiando Pokémon, informática y lenguas extranjeras. Vamos, dale. Estudiante Daniela te desafía. Saca Pancham. ¡Ay, qué gracioso, mi niño en pancha! Vale, dale, Snorlax. Ok, nieve de polvo. Que dice que es eficaz, pues vamos a darle. Ok. ¡Placaje! ¡Uy, mi niño! Espérate, impresionar, vamos a darle. ¡Bum! Te miro y te rompo la cara, básicamente. Ok, nieve de polvo. No le hace, yo pensé que le iba a hacer más daño, la verdad. Pero bueno, algo le ha hecho, algo le hace al menos. ¡No! Eso le va a hacer de daño. ¡Pobre Snorlax, mi niño! ¡Pobre, pobre! Vale, vamos a... Venga, Eevee, dale. Total, esto ya está más que ganado. Vamos, Eevee. Luchar. Ataque rápido. Esto está ya más que ganado. ¡No! ¡No me lo revientes a mi pobre Eevee! ¡No! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Rocky ha... ¿Qué? Vale, pivotazo, vamos a darle. Rocky de repente le da la gana y sale porque le sale del alma. Él es así, mi pequeño. Vale, se ha debilitado. Adiós, Pancham. Pokémon ha ganado puntos super queridos. Experiencia, perfecto. Vale, sí, chica. Dame dinero y nos vamos. Que tengo que recuperar todo lo que gasté en el anterior, en uno de los anteriores vídeos. Ay, otro like, no. Espérate, que quiero cambiar los Pokémon en su sitio. Espérate, a Eevee le quiero dar algo. Curar. Poción. Yo creo que así estás bien, baby. Aunque esas cosas, ¿cuántos PS te daban? Un refresco, venga, dame. Perfecto, ya está mi Eevee perfectito. Ok, vamos para allá. A ver qué hay por aquí. A ver qué hay.
Y esos dos me persiguen tela. ¿Qué hay aquí? ¡Uy! ¿Qué hay aquí? ¡Antiquemar! ¡Perfecto! ¿Y esto qué es? Se puede acampar a lo largo de las rutas y los Pokémon que participen en campamentos recibirán puntos de experiencia. Además, pueden visitar los campamentos que haya en la zona de acampada. ¡Ah, perfecto! ¡Uy! ¡Upsis! Un Growlithe salvaje te corta el paso. ¡Adelante, Eevee! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a dar! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! creo que vamos a luchar. Adelante, ataque rápido. Que te viene bien ir practicando, Eevee. Vamos para allá. Ok, ha usado aullido. Ok, ok. Vale, ahora nos va entonces a echar algo de fuego, seguro. Ataque rápido. Perfecto, ahí mi niño va mejorando. Es que digo mi niño porque en plan es un machote, vale, es un macho men. Vamos a darle. Ataque rápido, Eevee. Y Growlithe se fue a dormir o a llorar al parque. Una de dos. Vale, ok, puntos de experiencia. Perfecto. Uy, ¿esto lo capturamos? Sí, ¿no? Era de mis primeros Pokémon. ¡Ay, qué mono! Me encanta. Vamos para allá. Adelante, Eevee. Este nos lo reventamos en un momentito, Eevee, tranquila. O sea, tranquilo. Vale, ataque rápido. Lo que te he dicho, Eevee, lo que te he dicho. ¡Ah! Vale, vamos allá. Y ya disminuye, no pasa nada. Ataque rápido. Vamos a darle. Y adiós a Zigzagoon. Pero al menos me han servido los combates estos para subir nivelito. Ok. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Otro Zigzagoon. ¡No! Espérate, le voy a dar algo a Eevee otra vez porque se me está quedando el pobre. De una manera... chungi chungi. Antiquemar. No, el refresco cuánto era. Este es 70, ¿no? Pues le voy a dar este. Ah, ahí. Una limonadita. No, 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 no le voy a dar más nada. Una limonada y para seguir. Mi pregunta es, ¿la cosa esta la atrapé la otra vez o no? Por si acaso la voy a atrapar. Un Stanky salvaje, te corta el pasete. Vamos para adelante, Eevee. Ok. Esto vamos a acabar muy rápido. Como dice... ¿What? Vale, ese ataque me da... No sé por qué. Con él. Me da mucho coraje. Ok. Ataque arena, venga, Eevee, dale. Ahí, bien. Pantalla humo, ¡no! Pobrecito, lo vas a dejar ciego. Vale, y le vamos a lanzar una Pokéball. Ahí. Ok, perfecto, perfecto. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Un estanque total. Ok. Stanky atrapado. Perfecto, ganan puntos. ¡Ah! Subió de nivel el Eevee. Perfecto. Ojitos tiernos. ¡Oh! Sustituir movimiento, obviamente. Ojitos tiernos es de tipo. ¡Oh! ¡Es de tipo hada! Lanza una mirada al objetivo con ojos acaramelados. Lo que. Vale. Me parece perfecto. Se voy a cambiar por este. Un, dos, tres. ¡Puf! Olvidado. Ok. Mi ojitos tiene. ¡Ay, qué mono! Me encanta. Y me gusta que aprenda movimientos de tipo hada, la verdad. ¿Quieres ponerle un mod Stanky? No. Mirarlo a la caja del PC. Pues creo que ya lo tenía. Y he capturado uno de más. Ah, venga, va. Ah, déjenme en paz. Ay, que me he encontrado. ¡Oh! Este es de Alola, si mal no recuerdo. Re what. Vamos, Eevee, dale para adelante. Ok, vamos a luchar contra este. Vamos a probarlo de ojitos tiernos, a ver cómo es. Ojitos tiernos. Ay, qué mono. Perfecto. Ha disminuido. Defensa férrea. Él, ojo.
Vale. Vamos a ataque rápido. A ver, ¿qué tal? Bueno. Me está dando un poquito mal rollo el mood por ahí este. ¡Ah! No le pegues. ¿Qué sigue? Ok. Número de golpes 2. Vale. Ataque rápido. Firmeza de Mugrey. Vale. Golpe roca. Ok. Vamos a seguir. Ataque rápido. Que hombre, a ver, si pierde no pasa nada, pero al menos ganará puntitos de experiencia, supongo. Vale, Mugrey aumentado. Doble patada. Estoy sufriendo como lo veo, ¿eh? Uf. Le ha dejado un toquecito. Vale, espérate. Bolsa. Poción, usar. Y obviamente, ¿no? ¿Quién va a ser? Ay. Pobrecito. Ay, doble patada otra vez. No, que me lo vas a dejar en el 1. Y murió. Pobrecita, me da toda la pena. Vale. Se ha debilitado, lo sé. Vamos a sacar otro Pokémon y ahora le va a reventar su hermanito Rabot. Cambiar, vamos. Adelante. Te vas a enterar de lo que es bueno. Ok. Ascuas. Lo vas a quemar. Vas a hacer burro a la parrilla. Casi. Vale, Terra Temblor. ¡No! Me estoy cabreando con este bicho, te lo juro. Pero lo vamos a capturar. ¿Por qué? Porque yo lo. Ok. Sí, vamos a usar una Pokéball. ¡Pokémon! Lo tenemos. Vale, vamos. Atrapado. Perfecto. Ha subido de nivel Rockidy. Perfecto. Lo único que los dos que tengo medio muertos, vale, ha aprendido picoteo. Pues se lo voy a cambiar. Esta es potencia 35, arrastrador 60, 100. Pues se lo voy a cambiar por picotazo porque al final es casi lo mismo, o sea que vamos allá. Vale. Tenemos a Mudbray ya registrado en la Pokédex y dice que es... ¡Yo! ¿Cuánto pesa el burro? Vale, de tipo tierra. Y pues nada. Y no lo quiero poner. Si acaso le pondría perdigón, pero paso. No lo quiero añadir a mi equipo. No, no es bienvenido. Le van a coger pánico los demás Pokémon. Eso. ¡Ahora sí! Sí, señor. Quiero desafiarte para ganar money. Ok. Déjame que pruebe lo fuerte que eres. Vamos allá. El estudiante Luis te desafía. Luis. Abigail. ¡Ay, qué mono! Estoy de Pokémon blanco y negro. Me acuerdo de tu Celia. Pero no me voy a ablandar porque seas de ese, de esa temporada que ha marcado mi vida. Vale, vamos. Qué rápido ha acabado con él, ¿no? Pobrecito, si era todo chiquitico. Puntos de experiencia, ¿vale? Ay, pobrecito, ¿por qué los demás no suben? Ok, Gossiflor. Ah, ¿por qué? No. Total, venga, saca Gossiflor, que le voy a reventar. Pues vamos a darle. Súper eficaz, picoteo. Iba a morir. ¡Bum! Se ha quedado, vamos, a uno o a dos. Pero vamos, le falta poquito. Goodbye, Gossiflor. Adiós. Experiencia, vale. Ha perdido, obviamente. Y dice que da rabia, vale. Pero me da dinero, que es lo que necesito para seguir comprándome outfits chulos y cosillas. Ay. ¿Qué hace aquí esta mujer? ¡Ey, aspirante! Has estado genial en la ceremonia de inauguración.
Oye, ¿y Paul? Ya se ha ido, estamos yendo cada uno por su lado. Bueno, si sois rivales es normal que entrenéis por separado. Mira, ya que estáis aquí voy a contarle algo interesante. ¿Ves aquel edificio de allí? Sí. Es una de las ruinas fábricas de Presidente Rose. Allí se encargan de transformar en energía los minerales que extraen de la mina, que está al final de la Ruta 3. Ok. Es decir, que es el Presidente Rose provee a Galar de toda la energía que necesita. Oh, Dios mío, a toda una región. Es un hombre un tanto peculiar, pero le debemos mucho. Lo sé. Toma, te regalo una cuerda de vida por haberme escuchado con tanta atención. ¿Y no me vas a curar los Pokémon? ¿Por qué? Y objetos clave. Perfecto. Ok. Y además voy a curar a tus Pokémon. Bien, gracias, amiga. Estoy reventada. Los pobres están muertos, básicamente. Ánimo, aspirante. Thank you very much, chica, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, Sonia, creo que era. Oh, lo fácil que sería ir por aquí. Me cachis. Entonces aquí tengo el primero. Pokémon. No, voy a mover a Butterfree, tío. Esto no puede ser. Pobrecito, mi chiquitín. Ay, aquí hay algo. Revivir, perfecto. Ay, ¿qué son estos bichos? Estos son nuevos, ¿no? ¿What? Un Rolycoly. Espero estar pronunciándolo todo bien. Que si no, luego me pegan. Te imaginas, no me roban. Vale, luchar. Tornado. Dale. Eso lo hacen hace bien poco, Butterfree. Bueno, pero vamos a intentarlo. Ok. Tornado. No es muy eficaz. Giro rápido. Uf. Aumentado, espérate. Voy a cambiar de Pokémon. Pancham, ven para acá. Ok, Pancham, adelante. Perfecto, Pancham. Usa fuego placaje, vaya. Uf, pero Pancham está más tocho. Vamos a llave giro. Por favor, que funcione. Pantalla humo, no. Como odio ese. Uf. Me da coraje, ¿eh? Vale, Pancham ha disminuido, pero llave giro. Yo quería capturarlo, Pancham. Tampoco te lo cargues. ¡Jope! Vale, bien. Vamos para... Espérate. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a... Este, cambiarlo por este. No. Voy a poner a... A Eevee. Para que ahora les pegue, pero tampoco se los cargue, ¿sabes? Yo quiero uno. Ahí está. Vamos allá. Otra vez Rolycoly. Vale, te corta el paso, pero esta vez te vas a venir conmigo. Vamos, Eevee. Luchar... Ataque rápido. ¡Ay, no, no, no! Que ha dicho que es poco eficaz, me cachis. Bueno, pero le ha hecho más daño que el otro. Bueno. Ay, pobrecito. Ataque eficaz. O sea, poco, ataque rápido, perdón. He mezclado las dos cosas. Antiaéreo. ¡Total! Eevee no estaba volando. ¡Re what! Deberían hacer un Eevee de tipo volador. Eso molaría. Vamos a hacerle ojitos tiernos y lo capturamos. Pitos tiernos. Vale. Ok. Ha disminuido. Placaje. Vamos. X. Sana Balls. Honor Ball. Celular que se cree para encerrar alguna cantidad. Pokémon normal, total. Tampoco es tan especial este Pokémon. A ver. Lo tenemos, mijitos. Está dentro de la familia. Vale, Rolycoly atrapado. Vamos a ver ahora qué tipo es. Yo creo que obviamente es tipo roca, ¿verdad? Y si acaso también puede que tierra, pero no creo. Yo creo que es roca puro. ¡Ay! ¿Me cachis? No lo he visto. Vale, no. Enviarlo a la caja del PC, chico. Debería ser la primera opción que te salga en vez de añadirlo.
A ver qué hay por aquí. Uy, esto no. Espérate. ¿Qué Pokémon tengo el primero? Ah, bueno, y ahora igual. Vamos allá. Niña, dime. Ok. Dale pa'lante y te voy a reventar los Pokémon. Pero no me vengas llorando luego. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos como... ¡Ah! 26 minutos. Voy a llevarme media hora aquí jugando, Dios. Purloin. Eso es el vicio, amigos. Ok, este me encanta. Así que me da cosa hacerle daño, sinceramente. Ataque rápido. Tipo siniestro era Purloin, creo. Ok, arañazo. Como osas. Con tus garras de arpía. Vale, rápido. ¡Ah! Adiós, Purloin. Ostras, me acuerdo de un capítulo que Meowth se enamoraba de un Purloin y luego se daba cuenta que era macho y era como... Oh, vaya. Te lo juro, era súper gracioso. Pero Purloin como que se aprovechaba de eso para robarles, creo, o algo así. Además, no sé qué Pokémon ha dicho, pero lo voy a cambiar por... Snorlax, mismo. Cambiar. Venga, aquí. Snorlax, dale. Vale, papacito. A Swabber. Bueno, Swabber es de tipo normal, o sea que... Vale. Nieve polvo. Vamos allá. Congela Swabber, por favor. ¡No! No rompas ese hielo tan fuerte que tiene. Vale, nieve polvo. Ok. Nieve polvo. Ah, usado el látigo. Es que a mi látigo no me parece que tenga gracia, sinceramente, pero bueno. Ok, nieve polvo. Pobrecillo tiritando. Normal con el frío que hace. Ok, nieve polvo. Ea, pa' tu casa. Niña, suelta la pastutu, que me voy por ahí. ¿Vale? Ok, ok, perfecto. Puntapié. A ver, vamos a mirar los movimientos que tiene. Este es de tipo lucha. Vale, 65. Yo creo que voy a cambiar a llave, giro. Puntapié. Perfecto. Ok. No importa ganar o perder, solo quería enseñarte mis Pokémon. Ok. Nos ha soltado... Buena, Pastuki. Vale, chicos, voy a quedarme por aquí, básicamente. Y pues nada, quería deciros que próximamente subiré también otro vídeo de Pokémon. Y ya sabéis que si os gusta, podéis darle un buen like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Ponedme abajo en los comentarios cuál de todos los Pokémon que ha salido hoy en este vídeo os ha gustado más. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!